Beast, aquí en una partida en vivo y en directo. Pongo allá a grabar el INP. Y bueno, el juego pues va de que ha secuestrado a la hija de Zeus y nosotros somos como un soldado, ¿no? Que había muerto ya en el campo de batalla y Zeus nos resucita pues para eso, para que vayamos a rescatar a su hija. No tiene más. Bueno, meto crédito y vamos para allá. Vanguardia. Bueno, vamos a ver cómo sale la partida. Lo veo un poco raro el juego. Bueno, toma, patada en la espinilla. Lo noto como un poco lento, ¿no? Igual va a 50 hercios. No sé, algo le veo raro que no me cuadra. Pero bueno, venga, vamos para allá. A ver si puedo pasarme el juego, por lo menos sin perder vidas, ¿no? Lo voy a intentar, va a ser difícil, pero como lo tengo muy viciado el juego. Puño en la boca te llevas. El jefe del cementerio. A este lobo blanco nos va a dar un orbe para ponernos cachas. Y venga, vamos para allá. Otro puño potenciado. Mierda. Ya me han quitado un cuadro aquí. Toma, hombre. Va bastante lento el juego, ¿eh? Yo no sé qué coño le pasa. Bueno, a ver si cogemos el último orbe ya y nos transformamos. Este. Venga. Vamos para allá. Y bueno, ya aquí transformados el lobo, no hay quien nos tosa aquí. Lo que noto que el juego va más rápido ahora, ¿eh? No sé qué coño pasaba antes. El lobo está chetado a más no poder. No se libra ni Dios de un bolazo, de un tartazo de estos en la cara. Este jefe no es difícil, pero es puñetero, ¿eh? Hay que tener cuidado. Yo siempre intento darle con el golpe este que hacemos con la patada, porque hace más daño, ¿eh? Más que si le lanzamos las bolas. Si le podemos ir dando con la patada, mejor. Le digo, no es difícil, pero las cabezas esas que te lanza, como te dé, te quita un cuadro entero ya del tirón. Bueno, el juego no es que sea difícil, ¿no? Yo creo que la dificultad radica en que no se escape los lobos blancos. En conseguir los tres orbes ya en la primera ronda, ¿no? De la pantalla.
memorizamos un poco por dónde van a salir y dónde ponernos más o menos, ¿no? Para que cuando le metamos la hostia, pues acertar. Y eso, y que no se escape. Al final, este juego siempre lo acabas haciendo de la misma manera. Una vez aprendes a cómo darle... A ver, hay diferentes maneras, ¿no? De darles a los lobos. Cada uno lo hace a su manera. Pero normalmente, siempre que lo haces con un golpe que ya lo tienes no dominado, como digamos que con un golpe sabes seguro que le vas a dar, ya siempre intentas hacerlo de la misma manera. Bueno, este jefe, me pongo aquí, más o menos, ¿vale? Y con la patada nada. Ir dándole y nos dura un suspiro. Yo creo que este jefe es el más fácil de todo el juego. Se puede hacer de otra manera, ¿no? Pero bueno. Yo creo que de esta forma que lo hago yo es la más rápida y la más segura. Bueno, vamos con la tercera pantalla. Ahora aquí, cuando pasen esas dos hormigas, subimos al piso de arriba y esperamos a los lobos aquí. Le damos a este, cogemos el orbe y vámonos para arriba, que sale otro lobo aquí ya mismo. En esta pantalla suelen salir bastante rápido los lobos. Bastante seguidos, vamos. Ya me he llevado una hostia. Por querer coger la bola rápido, el orbe, me he llevado una hostia del Mindungi ese. Pero bueno, ya aquí con el amigo oso, ya no nos van a dar más. Bueno, y este jefe, pues le metemos aquí con el aliento, ¿vale? Le vamos dando y cuando veamos que nos van a dar esas ondas, le damos al botón de patada para saltar. ¿Ves? Así no nos va a dar. Cuando veamos que nos van a dar, botón de patada. Bueno, vamos con la cuarta pantalla. Esta es la fase que más me gusta. No sé por qué, pero es la que más me mola esta. Aquí ya los zombies estos duran un poco más. Le tenemos que meter más hostias para cargárnoslos. Ya he visto dónde me cuesta ahí para darle con el puño a los lobos. Aquí esperamos este que baje y patar la espinilla. A este puño, a este patada agachado y a este que va a venir puño. Y ahora pues nada, aquí transformados en Schwarzenegger, nos duran una hostia esta gente. Este lobo que va a venir ahora es puñetero, ¿eh? Yo lo hago de la siguiente manera. Me agacho y patada. Para darle al blanco, ¿eh? Y nada, aquí ya el lobo este, pues bueno, es parecido ahí el lobo, digo, el tigre es parecido al lobo, ¿no? De la primera pantalla. Tira las bolas y luego con el botón de patada hace el ataque este. Bueno, el lobo lo hace en horizontal el ataque y el tigre lo hace en el vertical. Pero bueno, para el jefe de esta pantalla viene mejor, ¿eh? el ataque este. Este que hace en vertical, porque el jefe como va volando, nos ponemos debajo de él y le vamos dando con este golpe.
Yo me pongo aquí debajo y venga, le voy dando. Le voy dando, le voy dando. Ahora nos agachamos y le metemos con las bolas. Nos cargamos al dragón ese. Los dragones esos que nos lanza, pequeños, rojos, hay que intentar cargárnoslo lo antes posible, ¿eh? Que son puñeteros. A veces estás agachado tú porque estás esquivando una ráfaga de disparos del jefe, bajan y te dan. No lo puedes esquivar. Uf. Ahí casi me da. No ha faltado nada. Pero bueno, ya veis que el jefe no tiene... no entraña mucha dificultad. Y bueno, vamos con la última pantalla. Esta tampoco es difícil. Ya digo, teniendo cuidado que no se escapen... Ya me he llevado otra hostia ahí, tío, del hombre cabra este. Bueno, aquí me pongo aquí adelante, patada, patada y puño. Y a estos unicornios hay que saltar y darles una patada, ¿eh? Que son cabrones. Porque ellos se acercan a ti y te saltan y te dan una patada. Como los estemos esperando para darle un puño o una patada a nosotros de pie, nos van a dar ellos a nosotros. Y aquí pues nada, bajamos, nos cargamos a esos dos y nos subimos aquí arriba. Aquí ya nos cargamos al último lobo. Nada. Cogemos el orbe y ya está. Este lobo se supone que es un poco más fuerte, ¿no?, que el de la primera pantalla. Pero bueno, en la práctica la verdad que no. No se nota mucho. Es lo que digo, que una vez estamos transformados ya... ya no hay peligro de que nos den. Y bueno, y el último jefe, pues nada, tiene truco, es bastante fácil. Saltamos y hacemos el golpe de la patada. Podemos aprovechar y meterle un par de bolazos. Pero cuando se acerca a nosotros, saltamos y le damos a la patada. Todo el rato igual. La verdad es que este también es bastante fácil. Cuando le queda poco, que se pone rojo, ya él siempre nos ataca, ¿no? Pegándonos a la embestida esa, pero bueno, seguimos haciendo lo mismo. Y ya está. Ya veo que el juego, si te sabes más o menos por dónde van a salir los lobos, es facilote. Pues nada, pongo nombre, ave. Y aquí vamos a tener otro final así típico de Sega, ¿no? Y aquí al final, pues bueno, se ve cómo se quitan los disfraces y representa que estaban rodando una película. Team Shinobi, verano de 1988. Bueno, pues se acabó. Hasta luego.